Veamos este ejercicio del 2-2014. Dice, si el bloque en el diagrama se suelta en la posición A, ¿a qué altura H de la posición B se detendrá momentáneamente antes de empezar a bajar? Considere que la aceleración de la gravedad es 10. Miren, el bloque viene por aquí. Aquí me indica que mu vale 0. No tiene fricción, esto es liso. Aquí me dice que va 9 metros y tiene un mu de 1/3. Me da el valor de mu. Aquí hay fricción. Y aquí otra vez es liso porque no tiene mu. Y me pide este bloque hasta qué altura va a llegar. Clave entonces los puntos que ya me los ha dado. Punto A, punto B. Esos puntos son súper importantes. ¿Sistema conservativo o no conservativo? Obviamente la respuesta es no conservativo porque tiene rozamiento en el camino. Entonces digo, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Solamente hay un rozamiento porque aquí esto es liso, aquí está el rozamiento y aquí esto es liso. Entonces solamente tiene una fuerza de un trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahora, ¿qué energías hay en A? Dice el bloque se suelta. Al decirme se suelta, quiere decir que no hay velocidad y no hay energía cinética. Va a haber algún otro ejercicio donde dice se lanza, entonces ahí va a haber cinética. Tiene altura, entonces digo la energía potencial en A. En B, ¿qué hay? Como ha llegado a su altura máxima, tampoco hay cinética, pero hay energía potencial en B. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser μmgD. Cuando es un plano horizontal, directamente es, claro, ya saben que es FR por D, pero tendría que avisarme directo FR para usar esta fórmula. Pero si no, entonces hay que usar μmgD. Cuando es inclinado, μmg cos de tita por D. La energía potencial en A es masa por gravedad por altura de A. Y la energía potencial en B es masa por gravedad por altura de B. Entonces, μmgD. Fíjense cómo la masa se va. Y la gravedad vale 10. La altura vale 6. Aquí al otro lado la gravedad es 10. La altura de B es la incógnita. Eso es, quiero ver hasta dónde va a llegar. Mu vale 1/3, aquí está mu, 1/3, g vale 10 y la distancia que recorre en esta parte es 9 metros. Miren esto, cómo esto se va, me queda 3, aquí me da 60, 10 hb más y 10 por 3 da 30. Despejando, este 30 viene con menos, 60 menos 30 da 30, es igual a 10 hb. Y vas a dividir el 10. Entonces va a ser 3 metros la altura a la que llega en el punto B. Y marcamos la respuesta, inciso A, 3 metros.